100 palabras de Luis Octavio Pineda. No podemos pasar por alto la muestra clara y autoritaria de cómo el poder hoy en nuestro país sirve para violar un derecho humano consagrado en nuestra Constitución, el que no solo se afecta a una sola persona, sino que repercute considerablemente en un Estado de Derecho que debe de respetarse. Usar los instrumentos del Estado para hacer público datos personales no es algo digno de ningún funcionario, sobre todo de la investidura presidencial como lo está haciendo López Obrador, quien debería ser el primero en dar el ejemplo. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados es del orden público y son sujetos obligados por esta ley en el ámbito federal, estatal y municipal. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así lo establece la ley, aunque no les guste. También participan los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Hoy estamos en un panorama delicado que raya en el autoritarismo. México no será otro si no se respetan las leyes. Ya el INAI se mostró en contra de hacer público toda información de datos personales de cualquier persona. A ver si no ahora el presidente se va en contra del INAI, como es costumbre.